Hola, estamos de vuelta en Pokémon Edición Diamante. Vamos a continuar nuestra aventura por la región de Sinnoh. Y llegamos a Ciudad Marina, una ciudad que presuntamente es donde está el último gimnasio de la región. Y supongo que también la última ciudad antes de llegar a la Liga Pokémon. Ya veremos. Vamos a explorarla y a ver qué nos cuenta su gente. Ciudad Marina, con energía solar. Ok, perfecto. Vamos a hablar con esta chica. Esta es una importante ciudad costera y la antesala de la Liga Pokémon. Ahí está lo que les decía. Entonces, esta es la última ciudad antes de llegar a la Liga. Perfecto, me gusta. Y además su gimnasio es de tipo eléctrico, porque ya no los habían comentado en el capítulo anterior. Vamos a hablar con toda esta gente de aquí del centro Pokémon. Ciudad Marina está situada en una estrecha lengua de tierra rodeada por el mar y las montañas. Uh-huh. Para compensar la falta de espacio, la ciudad construyó la carretera con paneles solares. Es un lugar donde la naturaleza, los Pokémon y la gente son todos uno. Ok, bueno. ¿Y usted, señor, qué me cuenta? Ahí está. Vamos a hablar con este don. Una vez soñé que me convertía en el líder de un gimnasio. Aunque ese sueño nunca se materializó. He estado viviendo con Pokémon todo este tiempo. Doy gracias por ello. Ok, pues debía entrenar más, señor. ¡Guau, guau! ¡Tiene 7 medallas de gimnasio! Sí, esta es mi octava medalla, la que ganaré aquí en Ciudad Marina. Y digo ganaré porque, como les dije, el gimnasio es de tipo eléctrico y yo llevo tierra por todos lados, así que presuntamente lo ganaré. También no hay que menospreciar a este líder de gimnasio, pero eso sí, tengo mucho tipo tierra. La ciudad usa mucha electricidad, sobre todo el faro y el gimnasio. Por eso se decidió convertir todas las calles de la ciudad en paneles solares gigantes. Ciudad Marina es muy soleada, así que el sistema funciona perfectamente. ¿Y no se dañarán los paneles solares por caminar encima? Digo, no sé. Bien, vamos a entrar a esta casa. Y wow, aquí hay mucha gente. Vamos a hablar con... ¡Wow! Sí que hay gente. Vamos a hablar con esta chica. ¿Has ido al subsuelo últimamente? Según en qué lugar estés, acabarás en sitios diferentes. Por eso utilizo mi kit de exploración en todos los sitios que puedo. ¿Me lo habían dado? Creo que sí, pero nunca lo llegué a usar. Así que, ¿qué más da? El hombre topo de Vetusto y Acerón de Canal son parientes. Si sumas el hijo de Acerón Rocco, tienes 3 excavadores muy tenaces. Ok, entonces el hombre topo es papá de Acerón, el líder de gimnasio de Ciudad Canal, que es de tipo acero. Y a su vez Acerón es padre de Rocco, el líder de gimnasio de Ciudad... No sé si me lo acaban de decir, pero se me olvidó. Es de tipo tierra. Vamos a leer este libro. Ah, no lo podemos leer. Entonces hablamos con el señor. Para desactivar algunas trampas subterráneas tienes que tocarlas o utilizar el micrófono. Ajá, pero no lo he hecho. Las gemas de los túneles son como piedras preciosas. Puedes conseguir objetos a cambio de esas gemas. Ajá. ¿Y ustedes, chavos, qué me cuentan? Si entierras gemas, crecerán un poco cada día. ¿En serio? Son muy raras. Bueno, voy a desenterrar las mías, que las había olvidado. ¿En serio dijo gemas? ¿Cómo puedes enterrar gemas y que salgan más? Consigue banderas de tus amigos para mejorar tu base secreta. Trata de esconder tu base secreta y cuélgate en la base de tus amigos. Ok. Y este último dice: ve al subsuelo y diviértete allí abajo, vive tu aventura. Ok, bueno, nada interesante, simplemente que use, recordara el minijuego de excavación que jamás utilice. ¿Qué es esto? Mercado marino, gran variedad de sellos del mundo. Ok, vamos a entrar. Vamos a hablar con toda esta gente a ver qué está vendiendo. En tu torterra aparece. Tienes
tiene que esforzarse más. Si lo hace, le daré a tu Pokémon algo muy bonito. Ok, entonces ¿qué? ¿Tiene que subir más de nivel o me tiene que querer más? O algo por el estilo. El mercado marino es famoso por su variedad de sellos. Ajá. ¿Ves el comerciante de sellos allí? Hoy no tiene los sellos que yo quería, quizá mañana. A ver. ¿Puedo robarte un poco de tiempo? No te arrepentirás. Hola, ¿quién puede ayudarte? Ah, es comprar. Pensé que decía escama corazón. No, dice corazón, sello corazón. Este sello libera una nube de pequeños corazones negros. Me da igual esto. No sé ni para qué son los sellos, así que mejor vámonos. Perfecto. Entonces, vendríamos por acá, ¿qué dice? Espacio disponible. Inserte aquí su posibilidad. Ajá, ok, bueno. Y en la parte de acá arriba tenemos... Supongo que debe de haber más casas, ¿no? Yo digo. Ok, aquí está el gimnasio, antes de llegar al gimnasio. Vamos a ver por este lado, sí, acá hay más casitas. Vamos a entrar. ¿Y qué nos cuenta este señor? He oído que el equipo Galaxia se trae algo sucio entre manos. Pero aquí en Ciudad Marina nunca hemos visto a ninguno de ellos. Ya los derroté, ¿eh? No se crea que todavía siguen, ¿no? Tal vez sí, quién sabe. Hace mucho tiempo había un niño llamado Helio que vivía aquí. Parecía evitar a los demás y prefería la compañía de las máquinas. Recuerdo que era un estudiante brillante. Me pregunto qué fue de él. Se convirtió en el líder malvado del equipo Galaxia. Sí, y presuntamente quién sabe a dónde se fue. Casa de Olga. Hermosa cinta para Pokémon. ¿Cintas? ¿Y eso qué o qué? ¿Para qué sirven las cintas, señora Olga? Ah, hola. ¿Tú eres esa persona tan hábil? Mi esposo es marinero y ahora está en algún lugar lejano. Estoy deseando que llegue el día de su regreso, pero la verdad es que esperar resulta muy aburrido. Ya sé, ¿por qué no me visitas de vez en cuando y me cuentas historias? Por favor, visítame a partir de mañana y cuéntame historias sobre tus viajes. Ok. Y porque para dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Pero en fin, ya no creo que me acuerde, la verdad, de venir mañana y... ¿Ven esa roca? ¿Soy yo o se parece como un Snorlax o algo así? No sé, me resultó muy parecido a Snorlax. Bien, vamos a hablar con toda esta gente otra vez. La que falta. ¿Esa roca gigante no es un Pokémon en realidad? Sí, ¿verdad? Se parece a un... Yo digo que se parece a un Snorlax. La verdad, se parece mucho. Roca Pokémon. Legado cultural de Ciudad Marina. ¡Wow! Vaya. Su cultura es una piedra. Bueno. He encontrado Piedra Trueno. Perfecto. Vamos a subir por acá. Creo que todavía tengo el esclavo que tiene entre parrocas. Así que voy a poder subir sin problemas. Sí. Ahí está. Y vamos a explorar esta casa que deben de dar algo. Por eso está un poco secreta, supongo. A ver, vamos a ver qué es científico. ¿Qué es tan brillante y bonito que tienes? Solo puede ser un Pokerreloj. ¿A qué son increíbles? El Pokerreloj S.A. me permitió diseñar funciones originales de Pokerreloj. ¿Entrenas Pokémon, ¿verdad? ¿Puedes hacerme un favor? ¿Tienes Pokémon de diferentes naturalezas? ¿No? ¿Puedo verlas? A ver, ¿qué me aparece ahora? Me gustaría ver un Pokémon de naturaleza seria. ¿Seria? A ver, déjame revisar. ¿Dónde está? Datos. Creo que la naturaleza seria, creo que es una naturaleza neutra, que no sube nada. Rara, firme, tímida, huraña, grosera, amable. No tengo de ninguna de tipo seria, así que... A lo mejor me daría algo para el Pokerreloj que... Donde me digan las naturalezas, ¿no? Que sube una, que baja otra y así. Supongo, ¿no? Porque es lo que tiene sentido. Porque venir hasta acá para saber qué es lo que te sube una naturaleza y te baja otra, como que... la verdad, no. Vamos al faro de la ciudad.
a ver si hay un Pokémon en ella. Faro Visión, la luz que ilumina sin... Ajá, vivo bien. ¿Y usted, señor, que trabaja aquí? El líder del gimnasio utiliza demasiada electricidad. Tiene que pensar también en la necesidad de la ciudad. Ajá, pues sí. Pues sí, porque la ciudad se puede quedar sin el... un ascensor, me sube automáticamente. Perfecto. La ciudad se puede quedar sin luz, como ya había pasado que hubo un apagón. Si recordamos, no nos dejaba venir acá. Ok. Bueno, antes de ir, porque creo que ese es el líder del gimnasio. Lo digo porque en la tarjeta de donde aparecen las medallas, o en mi cajita de medallas, aparece la foto. Y el güey tiene el pelo amarillo. Entonces ahí había un tipo con un spray totalmente diferente con el pelo amarillo. Por lo tanto, podría ser él el líder de gimnasio. Así que antes de ir a hablar con él, vamos a terminar de explorar la ciudad, ¿no? Por acá no había nada. Creo que di la vuelta a lo puro tonto. Pero, en fin. Vamos para acá. Y ya que estamos, voy a pasar también de rapidito a la tienda. Porque ya creo que no traigo pociones. Super pociones y todo eso. Así que vamos a comprar antes de enfrentarnos al líder de gimnasio. Ajá, comprar pokebolas, superbolas, ultrabolas, poción, superpoción, hiperpoción y max poción. Creo que aún me pueden servir las hiperpociones. ¿Cuántas tengo? Llevas una. Ok, entonces solo voy a comprar 9. Ahí está. Listo, para llevar 10. Estupendo. Ajá, vuelve siempre que quieras. Vamos a hablar con esta gente acá. He oído hablar de la calle Victoria, que lleva a la Liga Pokémon. Se dice que el camino es duro y abrumador. Lo mejor es que te lleves todos los objetos y medicinas que puedas. Sí. En el mercado marino puedes comprar sellos para decorar las pokebolas. Si los utilizas de manera adecuada, impresionarás a tus Pokémon. ¿En serio? ¿Para eso son los sellos? Me tienta hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba porque... Si salen con alguna característica especial las pokebolas, pues sería bonito para adornarlos. A comprar corazones, estrellas azules, llamas azules. Llamas azules. Pétalos rosas. Un sello naranja con diseños de notas musicales. Mira, esto me parece bien. Vamos a comprar uno. Sí. Ok. ¿Y esto cómo se lo pongo? Bolsa. Hiperpoción, no. Acá en objetos, diario, mapa, bici, busca objetos, caña, Psyduck, llave, kit. ¿Dónde está? Moneda. Caja de sellos, aquí. Perfecto. ¿Usar? Sellos 1. ¿Usar? Sellos 1. No me deja usarlos. ¿Tendré que ponérselo a alguna pokebola? Dar. No. Que tiene que haber más de un sello para usarla. Voy a comprar unos cuantos. Pero no sé cómo. A ver, de fuego. Vamos a comprar uno igual. Ahí está. Vamos a comprar uno de todos. De todos los que hay. De corazón también uno. Ahí está. Vamos a comprar astro también uno. Perfecto. Solo cuestan 50. Así que da igual. Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¿No me deja bajar? Ahí está. Ahora. Fuego ya, floral. Sí, vamos a llevar también uno. Listo. No, ya no quiero floral. Lirio también. Lírico, no lirio. No, este ya tengo. Humo, también uno. Ajá, y electro uno. Estos ya son las más caros. Listo, ahora vuelve siempre que quieras. Vamos a ir ahora sí a la caja de sellos. Aquí en objetos, caja de sellos, usar, sello 7. Y bueno, si le doy a asignar, si le doy con sello 7, no me deja bolsa, caja en la que se puede guardar los sellos que aplican a las cápsulas. Las cápsulas, o sea, ¿cómo? Ya no entendí. Bolsa, caja corazón. No sé si necesito otro objeto o algo por el estilo. No sé, la verdad.
No tengo idea, bueno, en fin. Yo quería ponérselos, pero como no tengo nada para ponérselos, pues bueno, vamos a continuar. Por acá no, por aquí ya es el final de las... Bueno, sí, hay que hablar con esta chica que está acá. Vamos a hablar con ella. Signo de admiración. Mi nombre es Yasmina. Soy líder de gimnasio. ¿En serio? ¿Se supone que este es el último? Yasmina, me suena. Oh, lo siento, no soy la líder de gimnasio de este pueblo. Ah. Soy líder de gimnasio de región de Yoto. Oh, de Yoto. Yasmina de Yoto. Déjenme recordar. Creo que es la que tiene su Pokémon enfermo en el faro, ¿no? O algo por el estilo. Creo que es ella, ¿no? ¿Cómo se llama la ciudad? A ver si me lo dice. Debería reconocer la región. Deberías conocer la región de Yoto. Oh, sí. Oh, si no tienes la medalla del gimnasio, tendrás que regresar. Ok, ¿no me dejas pasar si no tengo la medalla? Ah, ¿no? Ok, ¿ya eso es todo? Vamos, voy a volver a hablar con ella. Esta ciudad me hace sentirme como en casa. Está junto al mar y también hay un faro. Sí, efectivamente es la ciudad esta que está... Que tiene también un faro en Yoto. Oh, sí. Oh, si no tienes la medalla del gimnasio, tendrás que regresar. Ah, sí, es lo mismo. Pero sí, es la ciudad esta. ¿Cómo se llama la ciudad? Es después de la ciudad que tiene las torres la torre quemada. Donde están las chicas kimono y todo eso. Pero se me olvida su nombre. Creo que tiene nombre de plantas esa región, me parece. Ey, ¿qué hay? Todavía no ha regresado. Cuando vuelva ya sabes lo que tienes que hacer. Preséntale batalla de forma tan tenaz que le devuelva la pasión por luchar. Confío en ti. Ok, sí, en el capítulo anterior nos habíamos encontrado con Fausto y nos había dicho que su amigo, no sé si era su amigo, su hermano, su primo, quién sabe, su conocido, estaba un poco disgustado porque no encontraba un rival, para enfrentar a su gimnasio. Y pues estaba muy depre, ¿no? Tenía la depre encima. Gimnasio Pokémon de Ciudad Marina, líder Electro. Ah, ya no leí, perdón. Líder Electro, la estrella brillante e impaciente. Ok, bueno, pues vamos a ir para acá donde está el faro. Vamos a ir ahora sí al faro. Estaba de este lado para hablar con Electro. Y a ver si... nos quiere desafiar. A ver si no nos encarga una prueba o algo así de... No, tienes que hacer esto antes de luchar conmigo. Bien, ya estamos. Y ahora sí. Pero antes de hablar con Electro, vamos a hablar con esta gente. Para los marineros, el faro Visión es un símbolo de seguridad y protección. Me encanta lo lejos que puedes ver con los prismáticos. Algún día llegaré así de lejos como mis Pokémon. Ah, ok. Vamos a hablar con Electro, puntos suspensivos. ¿Qué voz le pongo? Así que eres la última persona en enfrentarse al gimnasio marino. Está bien, me he decidido. Si veo que eres muy débil, voy a desafiar a la Liga Pokémon. Ya he acabado de renovar el gimnasio, así que no tengo nada que hacer aquí. Lo que más deseo en el mundo es disfrutar de combates emocionantes. Soy el líder de gimnasio más duro, de Sino. Por lo que voy a enseñarte todo mi poder. Ok, y si quieres disfrutar de batallas, ¿por qué no te metes de boxeador o algo por el estilo? Digo, ¿no? Han B va a mirar por los prismáticos. Ok, wow. Ese se supone que es la Liga Pokémon, ¿no? Bien. Eso no me lo esperaba, la verdad. Qué chido. Vámonos a llegar hasta el gimnasio de Electro. De Electrocutor. Ajá, listo. Entonces la Liga Pokémon es una especie de castillo o algo por el estilo. Yo digo.
En fin, bueno, vamos a luchar contra Electro. Y no, por aquí no era. Y dijo que si no éramos lo suficientemente fuerte, iba a desafiar la Liga Pokémon. Ah, interesante, ¿no? Que los líderes de gimnasio, pues también, ¿no? También desafíen al alto mando. Ey, ¿qué haces? ¿Ya has regresado? Parece más animado. Creo que se dio cuenta de su fortaleza inmediatamente. Seguro que está emocionadísimo ante este combate. O sea, ¿quieres decir que yo soy débil y que vio que yo soy débil? Y, o bueno, que pensó que yo era débil y que... Ok, bueno, está bien. No me siento ofendido. Recuerda lo que tienes que hacer. Pártele la madre. Preséntale batalla de forma tan tenaz que te devuelva, que le devuelva la pasión por luchar. Bueno, colega, te espero en la Liga Pokémon. Ok, cierto, él era el alto mando o algo por el estilo. Pero, en fin, ya exploramos totalmente la ciudad marina, por lo cual en el siguiente capítulo vamos a desafiar a Electro, al de Spider-Man. Y si nos da tiempo, también iniciaremos el viaje hacia la calle Victoria y la Liga Pokémon. Así que hasta aquí va a llegar este capítulo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente. Célula, adiós. Esta historia continuará.